Unidos en el obelisco, muchos brasileños, argentinos, latinoamericanos, en solidaridad, para denunciar más que nada el asesinato de Marielle Franco en la noche de ayer. Y nada, o sea, en Brasil hay un proceso de conmoción generalizada, nacional, que tiene que ver con el proceso concreto de esa ejecución, de ese asesinato, lo que él significaba materialmente. Marielle había sido designada como relatora de la comisión que investigaba todas las arbitrariedades de este proceso ilegítimo de intervención federal que está ocurriendo en Brasil, en Río de Janeiro. Ella era relatora de esa comisión desde la Cámara de Concejales de Río de Janeiro. Hace pocos días denunció en todos los medios la ejecución, la chacina de jóvenes negros en la favela de Acari. Pero más que nada, su muerte, su asesinato tiene una perspectiva simbólica muy fuerte, ¿no? No es casualidad que mataron a Marielle de la manera como fue esta ejecución. Marielle, como mujer negra de la favela, lesbiana, madre soltera, alguien que luchó desde que nació contra todas las estadísticas para seguir viva y alcanzó un puesto como concejal, desafiaba y confrontaba grandes poderes en el país. Ella, con su belleza y con su inteligencia, diariamente ponía los dedos en las heridas que siguen abiertas en el país y denunciaba todo este conluyo de intereses de estos grupos de hombres blancos conservadores que representan ahí y están en la policía, en la propia Cámara de Concejales, en las milicias armadas que tomaron cuenta Río de Janeiro. Y más que nada lo que ella representa, ¿no? Ahí una mujer negra de la favela que desafió y logró decir las cosas que tenían que decir. Y eso, bueno, todas las fuerzas conservadoras no permitieron. Así que más allá de la investigación de quién fue el ejecutor, posiblemente lleguen a quien ejecutó el crimen, lo que sí necesitamos es avanzar y descubrir todos los intereses por detrás de este asesinato, ¿no? Así que es un momento de reunión, de reflexión, y lo que queremos es que la lucha de Marielle no sea en vano, ¿no? Que eso, esta muerte terrible, este asesinato, sirva como una alerta, como un llamado a la sociedad, a los grupos de la sociedad civil en Brasil, que están un poco bajoneados y anestesiados desde el golpe de 2016, que ya no podemos seguir así. O sea, que ocupemos las calles y eso no puede seguir. Así que, más que nada, lo que está pasando en Brasil, en todas las capitales, fuera del país, acá en Argentina, es una convocatoria, un llamado a la acción, que no podemos avanzar y esas cosas no pueden seguir ocurriendo.